Hoy en nuestro segmento Triunfando USA conoceremos la historia de un maestro de la escuela primaria de Cornelius que ha ayudado a estudiantes latinos. Así es, Claudia. Él ha ayudado a cientos de estudiantes a conservar sus tradiciones y culturas por medio del baile folclórico. Desde los 6 años de edad, los padres de Manuel Ramo decidieron migrar junto con sus otros 7 hermanos de Ojinaga, Chihuahua, a los Estados Unidos, con el sueño de una mejor vida. La familia Ramos llegó a la población de Zaragoza, Texas, donde el padre de Manuel se dedicó al campo, mientras su madre cuidaba de todos sus hijos. Desde que Manuel estaba en 6º año de primaria, la familia Ramos viajaba hacia Oregon cada verano para trabajar en el campo. A piscar toda la cosecha, que la fresa, cualquier morita que se daba aquí. Pero mi padre era un hombre que desde que para él la educación era primero. Fue durante el primer año de preparatoria de Manuel que toda la familia Ramos se mudó a Hillsboro, donde Manuel continuó trabajando en el campo temporalmente, pero él siempre tenía en mente terminar una carrera universitaria. Mi hermana y yo platicábamos cuando andamos piscando fresa y ella decía, para mí esto, yo me voy a dedicar a ir a la universidad, al colegio y recibir un título. Y aunque la carrera de ser maestro no fue su primera elección, él tuvo que continuarla para hacer felices a sus padres y para ayudar a la economía de su familia. Para mí, yo quería ir a la Universidad de Oregon y hacerme bailarín. Pero mi religión y mis padres no me dejaron. Solo que yo, a las escondidas, hacía eso. Me metía al teatro. Me encantaba el coro, me encantaba bailar, pero lo hacía a las escondidas de mis padres. Sin más opción que prepararse para una profesión que no buscaba, Ramos tuvo que poner su sueño de ser artista de baile profesional al lado, pero siempre tuvo la esperanza en que algún día lo podría hacer. Pasado el tiempo, Manuel recibió una licenciatura en educación de la Universidad de Eastern Oregon y una doble maestría en idiomas y lectura de la Universidad Concordia. Actualmente, Ramos es maestro de lectura de la escuela primaria de Cornelius, donde por fin pudo realizar su sueño de ser bailador profesional de música folclórica. Me fui para Guadalajara un verano a estudiar, el año 1984. En ese tiempo yo estaba como maestro allá en Eastern Oregon. Ahí es donde empecé yo a enseñar. Y empecé mi primer grupo de folclore. Hasta ahora, Manuel lleva más de 30 años enseñando a jóvenes a conservar su cultura y raíces por medio de bailes folclóricos. El grupo de jóvenes sigue creciendo cada año. Mi grupo en 3er y 4er grado tengo como 64 niños, ¿okay? Y esos niños no son nomás de Cornelius, son integrantes de Echo Shaw, integrantes de Beaverton, de Hillsboro, ya conocen nuestro programa y vienen aquí. Y otros 100 jóvenes más entre el nivel de primaria a preparatoria. Su perseverancia lo ha llevado a cumplir sus metas. Desde esos niños hacen el show solitos. Y yo nomás me quedo viendo y me entra un orgullo bien fuerte, que desde les estoy dando la oportunidad a estos niños que también sigan aprendiendo de su cultura, que entre medio de la música y el baile. Y bueno, Claudia, para mí fue un honor entrevistar al señor Ramos y también nos comentó que este año se va a jubilar, así que no sé si son buenas o malas noticias para muchos. Pues es un sueño cumplido, porque así después es. De tantos años finalmente pudo realizarse en lo que él quiso hacer toda su vida y hoy, este año que se gradúa, pues, no que se gradúa, pero que se va a jubilar. Que va a jubilar, sí, exactamente. Va a estar todo completo, así que, bueno, cuando